Informativo UAS. Informativo UAS Radio. Iniciamos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional Informativo UAS RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. La Universidad Autónoma de Sinaloa pone en marcha la 15ª Muestra Profesiográfica 2019, Dr. Jorge Fausto Medina Viedas. Unidades académicas de nivel superior comparten la diversidad de sus programas de estudio. Académico Universitario imparte conferencias sobre la Constitución de 1917. Este es solo el avance de la información. Hacemos una pausa y regresamos con nosotros. Iniciamos con la información y le comentamos que la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la 15ª edición de la Muestra Profesiográfica 2019, que este año lleva el nombre del Dr. Jorge Fausto Medina Viedas. Esta muestra tiene como objetivo acercar a los jóvenes del bachillerato las opciones que ofrece la institución. El rector Juan Eulogio Graliera encabezó este evento. Con una oferta de más de 191 programas educativos de nivel licenciatura, la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la 15ª Muestra Profesiográfica 2019, que este año lleva el nombre Dr. Jorge Fausto Medina Viedas y que busca acercar a los jóvenes de bachillerato el abanico de opciones que ofrece la Casa Rosalina, información que les permite ayudarlos a elegir la mejor opción para sus estudios profesionales. Recuerden una cosa, la edad que ustedes tienen, la tuvimos alguna vez quienes estamos aquí sentados al frente. Tuvimos las mismas dudas de ustedes, qué estudiar, por qué estudiarlo, hay trabajo, lo pagarán bien, le tienen reconocimiento a esta universidad o no. Esas dudas las despeja por sí mismo la universidad, pero las dudas personales tienen que junto con sus maestros, sus amigos y con este recorrido que harán hoy, tendrán que decidir qué opción educativa es la que van a escoger. El rector, Dr. Juan Eulogio Graliera, acompañado de funcionarios universitarios, realizó el corte de listón para inaugurar formalmente esta actividad que se llevará a todas las unidades regionales para llegar a más de 60.000 alumnos de los 42 planteles de preparatoria que tiene la UAS. En las 14 ediciones previas se han realizado 600 muestras y de esas 600 muestras han salido ingenieros, médicos, abogados, han salido arquitectos, odontólogos, químicos, todas las ofertas que nuestra institución tiene. Enfatizó que hoy la muestra profesiográfica lleva el nombre del doctor honoris causa, doctor Jorge Fausto Medina Viedas, por encabezar en su momento la defensa de la autonomía de la universidad y el derecho de esta de impartir el nivel medio superior, fortaleciendo más el espíritu universitario. Yo quiero agradecer a quienes han hecho posible la organización de este evento, consejeros universitarios, estudiantes voluntarios, directores, personal de la Secretaría Académica Universitaria, de la Unidad de Bienestar Universitario, Centro de Atención Estudiantil, de la Dirección General de Escuelas Preparatorias y de Comunicación Social. Por su parte, el secretario académico, Dr. Luis Pizcastro, agradeció a todos los que hacen posible esta actividad, donde se expone por los propios estudiantes la oferta educativa más amplia y diversa en el noroeste. Aquí convergen oferta educativa tradicional, pero también de vanguardia. Aquí se ofertan licenciaturas de calidad que tienen 10 y hasta 15 años siendo evaluadas y reconocidas por su buena calidad, no solo dentro, sino también fuera de este país. También tomó la palabra la Coordinadora General de los Centros de Atención Estudiantil, maestra Norma Angélica Ávila Álvarez, para agradecer el apoyo institucional que ha recibido en sus 15 años la muestra profesiográfica. Llegar a los jóvenes como ustedes que pronto van a elegir una carrera y que cuando estén frente a su computadora, ese clic que le van a dar para elegir la carrera sea de la mejor manera, adecuada y con mucha certeza. Pues es muy buena opción, ya que vemos más posibilidades de qué podemos
más que nada los gustos y qué queremos hacer de nuestra vida. No, pues cómo eran las clases, qué tenías que estudiar, cómo tenías que prepararte antes y todo lo que se ve alrededor de los semestres. Realmente pues me gustaría que los estudiantes pasaran a la Facultad de Ciencias de la Educación, porque en realidad es un campo en el que nos debemos de desarrollar todos, ya que desde nuestra perspectiva formamos todas las demás profesiones. Son múltiples las atenciones que se brindan aquí en el Centro de Apoyo de IWAS, según adaptado a la situación del alumno. Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en el marco de la 15ª Muestra Profesiográfica 2019, unidades académicas de nivel superior ofrecen la diversidad en sus programas de estudio. La Universidad Autónoma de Sinaloa puso a disposición de los estudiantes de bachillerato toda su oferta educativa en la 15ª Muestra Profesiográfica UAS 2019, Dr. Jorge Medina Viedas, una actividad que se inauguró en las instalaciones de la Torre Académica como una oportunidad para orientar a los jóvenes. Adrián Ibarra Urquídez, director de la Escuela de Artes Plásticas, expresó su satisfacción de participar en esta actividad que da la oportunidad de promover sus tres nuevas licenciaturas que son la Licenciatura en Artes Visuales, la Licenciatura en Diseño y Arte Multimedia y Técnico Superior Universitario en Fotografía y Producción de Video. Para nosotros es muy importante estar participando precisamente en esta muestra que da a conocer toda la oferta educativa del nivel profesional de la universidad. Es muy importante dar a conocer en esto una opción para los estudiantes que vienen de preparatoria. Para aquellos estudiantes que están por incursionar en los próximos meses en un nivel de licenciatura, la secretaria académica de la Facultad de Historia, Ofelia Janet Chávez Ojeda, compartió sus programas educativos. La Facultad de Historia cuenta con tres programas educativos, es la licenciatura en Historia, la maestría en Historia y el doctorado en Historia. Es una opción obviamente de que los muchachos que egresan de la licenciatura, bueno, si quieren o tienen el deseo de continuar con sus estudios de posgrado, lo pueden hacer en la misma institución. Otra de las opciones es la licenciatura en Antropología, una disciplina dedicada a la investigación de hechos sociales y culturales, cuyo objeto de estudio son las sociedades humanas, y la UAS cuenta con esta disciplina. Estefany Cortés, secretaria académica de la Escuela de Ciencias Antropológicas, al respecto comentó. El mundo del antropólogo es conocer las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra región, conocer cómo se vive, cómo se come, cómo se habla, cómo se trabaja para poder tener una buena realidad, entender esa realidad que hay con el otro. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, América Castro. Es tiempo de hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente a Informativo UAS RTV. Y requerimos enviar una señal de que estamos listos. Hay que revisar lo que se tenga que revisar, pero con el objetivo final de que los trabajadores tengan garantizada su estabilidad laboral, su permanencia laboral, y que la educación de la universidad, entramos a la austeridad, pero que no se sacrifique la calidad de la misma. Consolidación Global 2021, Sursum versus. Gracias por continuar en sintonía con su noticiero institucional. Continuamos en Informativo UAS RTV y en otros temas. En la opinión de académico universitario, la Constitución General de la República es la que más reformas ha tenido en nuestro país. La Constitución General de la República es el ordenamiento jurídico que más reformas ha tenido en México, y son tantas las modificaciones que ha sufrido que hasta los artículos transitorios han sido reformados, sostuvo Eduardo Ramírez Patiño. Al exponer la conferencia magistral La Constitución Política de 1917, Origen y Desarrollo, en el marco del 102 aniversario de su promulgación, esto mencionó al académico de nivel posgrado de la Facultad de Derecho de la UAS. Ha tenido, según los datos últimos, 707 reformas. Ahí se incluyen, por cierto, nueve reformas a los artículos transitorios. O sea, es tanta la reforma que tiene la Constitución, que hasta los artículos transitorios, que son precisamente para determinar la vigencia de una determinada reforma de la Constitución, han sido reformados.
Ramírez Patiño observó que en otras constituciones como la norteamericana están establecidos únicamente los derechos humanos y la división de poderes y esos no se mueven jamás. El tema fundamental ahí es que la Constitución se ha tomado como la ley, la norma a la que acuden todos los grupos políticos, incluidos los partidos políticos, para que sus ideas queden plasmadas ahí, aun cuando sean ideas que van a tener una vigencia transitoria. Ramírez Patiño exhortó a los legisladores federales a dejarse ya de tantas reformas y a resumir la Constitución más bien en principios generales que en disposiciones en lo particular. El llamado es dejar una Constitución pequeña, o cuando menos hacer el intento a partir de ahora, de ya no hacerle tantas reformas, de ir, si lo vamos a hacer reformas, vamos haciendo las reformas, pero para asentar más principios que disposiciones en lo particular, que reglas. O sea, una constitución debe ser de principios, de cuestiones generales. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Más información de la actividad docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigador del CIMVESTAP colaborará con integrantes de la Facultad de Informática Unidad Culiacán. De visita en las instalaciones de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados CIMVESTAP del Instituto Politécnico Nacional, manifestó su interés por las investigaciones realizadas por estudiantes de posgrado y enalteció las colaboraciones que se tienen con los investigadores. Y es que el reconocido y galardonado investigador chiapaneco estuvo de visita para ser parte del jurado de un examen de grado de doctorado que se ofrece en la Facultad de Informática Culiacán, en el cual reconoció la investigación en áreas de optimización y decisiones multicriterio en el área de cómputo. Bueno, yo desde hace varios años he colaborado con el doctor Eduardo Fernández, porque yo trabajo en optimización multiobjetivo, es un área muy antigua dentro de investigación de operaciones y de computación, en donde se resuelven problemas que tienen dos o más objetivos que queremos optimizar al mismo tiempo, pero que están en conflicto entre sí. O sea, mejorar uno implica empeorar otro. El doctor Fernández trabaja en un área que se conoce como toma de decisiones multicriterio, que es complementaria a la optimización, porque ellos son los que definen métodos para que el usuario, de las muchas soluciones posibles, pueda elegir alguna, que es la que ya implementa en la práctica. Entonces, con él hemos tenido colaboración desde hace varios años. He estado en las defensas doctorales de dos estudiantes de él, ahora un tercero. Coelho Coelho ahora también colabora con el doctor Arturo G. Rendón de la Facultad de Informática Culiacán y lo que se pretende es trabajar en pro de la educación científica con base en la divulgación de la ciencia y coadyuvar con la educación de los estudiantes de posgrado de la unidad académica. Pues yo espero que sea una colaboración fructífera. A lo largo de mi carrera he colaborado con muchos grupos de investigación y actualmente tengo colaboraciones con gente de Australia, de China. He colaborado con gente de Japón y de Francia y de Alemania. No veo yo por qué vaya a ser diferente la colaboración aquí. Creo que hay gente muy talentosa, que hay buenos investigadores, estudiantes también de muy buen nivel académico. Entonces yo creo que va a ser algo muy, muy fructífero para ambas partes. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales. En otros temas, la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza asignación de plazas de servicio social. La asignación de plazas de servicio social es un proceso que se realiza cada semestre y que está certificado por parte de la Dirección General de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde el alumno hace su registro para llevar a cabo sus prácticas correspondientes. Jorge Alejandro Hernández Vizcarra, coordinador de Servicio Social de la Facultad de Agronomía, mencionó que los jóvenes realizan sus prácticas profesionales a partir del cuarto año. Previamente deberán contar con la documentación adecuada y estar de manera regular en sus materias. Ahorita se están promoviendo más que nada como 150 proyectos. Cada proyecto se toma en cuenta, depende de la unidad receptora. Puede ser uno, puede ser dos, hay veces que solicitan tres, cuatro, inclusive hasta 10 alumnos han solicitado por cada unidad receptora o proyecto. Explicó que las asignaciones de plazas están en función de los promedios de los estudiantes, ya que los que cuentan con mayor puntaje tendrán el derecho de elegir el lugar donde desarrollarán esta actividad. Respecto a la importancia de que los jóvenes realicen el servicio social, el coordinador comentó lo siguiente. Sí, realmente aquí es importante porque ellos aplican los conocimientos que han aprendido
y claro que apoyando a las comunidades que están en pobreza extrema. Entonces, de ahí más que nada la importancia de que ellos realicen esta actividad que es el servicio social. Para concluir, mencionó que posteriormente a esto vienen otras etapas donde se les dará asesoría a los alumnos para conocer las acciones y periodos de estas prácticas, así como la fecha en que tendrán que entregar la documentación e información. Con imágenes de Yarisa Cepeda, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. En temas relacionados con la salud, le comentamos que especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, el CIDOX, señala que los lentes intraoculares presentan una opción para corregir problemas de la vista. Los lentes intraoculares se utilizan para corregir las cataratas, miopía, hipermetropía o astigmatismo. Se implanta en el ojo sin retirar el cristalino natural y en el momento de la cirugía solo se realiza una pequeña incisión en la parte frontal del ojo, por lo que es una intervención de mínimo riesgo para el paciente y con grandes beneficios en la corrección de la vista, indicó María Fernanda Gutiérrez Rico. Bueno, el lente intraocular es un dispositivo que va dentro del ojo, se coloca donde va el cristalino. El cristalino es una estructura que está dentro del ojo y este es transparente, tiene forma de una esfera y tiene propiedades elásticas que permiten que la luz que percibimos con nuestros ojos se coloque directamente sobre la retina y esto permite visión nítida. La especialista en oftalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS señaló que en la mayoría de los pacientes se opta por implantar un lente intraocular monofocal que proporcione buena visión lejana e instruir al paciente para que utilice lentes externos que permiten una buena visión cercana. La doctora universitaria comentó que de acuerdo al objetivo de la cirugía son los pacientes que son candidatos a este tipo de lente. Bueno, principalmente se coloca el lente intraocular al momento de extraer la catarata, que es la opacidad de, este, de esta estructura. Sin embargo, también se puede utilizar cuando el paciente presenta errores refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y el paciente desea mejorar esa visión. Indicó que como toda cirugía, una vez colocado el lente, puede sufrirse algunos riesgos como hemorragias o infecciones posteriores. Y posterior a esto, una vez que todo sale bien con la cirugía, algo secundario que puede ocurrir es la opacidad de la cápsula posterior. Este es el lugar donde se coloca este lente, pero tiene corrección posterior a la cirugía. Con imágenes de Aurora Díaz, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional Informativo UAS RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que haya estado con nosotros. Le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com/UASOficial. Le esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.